Hola, buenos días, queridos estudiantes de tercero básico. Hoy les vengo a presentar una clase donde vamos a trabajar las habilidades motrices básicas de forma combinada. Como pueden ver, la fecha de entrega es el día 30 de julio entre los horarios de 9 a 16 horas. También está mi correo personal en caso de alguna duda o consulta. Y por último, quiero felicitar a todos los estudiantes de tercero básico que pudieron ponerse al día en la campaña, ¿verdad?, de enviar sus reportes, y también a su vez felicitar a aquellos que pudieron enviar la clase de la evaluación. Menú de la clase. Vamos a trabajar con una pequeña introducción, enseguida con un calentamiento previo basado en una movilidad articular. Luego un trabajo guiado por el docente, para posterior un trabajo independiente del estudiante. Y por último un cierre a través de la flexibilidad y el reporte. Objetivo de la clase. Vamos a ejecutar de forma combinada las habilidades motrices básicas de locomoción y manipulación. Esto a través de algunos ejercicios que nos permitan desarrollar la coordinación. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Para eso es importante contar con una pelota de plástico. Si usted no cuenta con una pelota, puede utilizar cualquier objeto de forma circular, ya sea calcetines, en este caso un juguete, o también puede ser incluso hasta un cono de confort. También vamos a utilizar una tapa de botella, un palo de madera o escobillón, y cuatro objetos que en este caso pueden ser botellas, vasos plásticos, juguetes o cualquier elemento que permita ser utilizado y que no se pueda romper fácilmente. Y aquí les voy a presentar el concepto de coordinación, que dice: es un método para mantener la dirección y orientación correcta de cualquier función que se esté realizando. ¿Qué quiere decir esto? Que en el fondo cualquier movimiento que nosotros realizamos debe ser siempre sincronizado con los diferentes segmentos de nuestro cuerpo. Hola, buenos días, queridos estudiantes. Vamos a partir con el inicio de la clase, que consiste en lo siguiente: pie derecho apoyado en el piso, movilidad articular, 10 segundos, 8, 9, 10, ahora hacia adentro, 3, también 10 segundos, 9, 10, con el otro pie hacia afuera, hacia adentro, 8, 9, 10, rodilla en el aire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, el otro pie. Movimientos circulares, 9 y 10. Cadera, eso es, 7, 8, 9, 10. Muñecas, 7, 8, 9, 10. Los hombros, rotación de hombros, 9 y 10. Alternamos un brazo arriba y el otro abajo. 9, 10 hacia el costado. 8, 9 y 10. Para continuar, vamos a necesitar cuatro objetos. Los voy a ubicar uno separado a un paso del otro. Los objetos pueden ser botellas. Acá tengo un macetero pequeño. Y por último, un vaso plástico. ¿En qué consiste esto? Vamos a pasar lateralmente por cada uno de ellos. Comenzamos. Y me devuelvo trotando suave. Repito nuevamente. Y me devuelvo trotando suave. Esta acción la vamos a ejecutar 7 veces. Siguiente ejercicio. Adelante.
adelante, atrás, adelante, atrás, adelante, y me devuelvo trotando, trotando, ¿listo? Segunda vez, troto de vuelta. Este ejercicio también lo vamos a repetir en 7 ocasiones. Y por último, vamos a realizar skipping lateral, saltando el obstáculo, troto suave, hacia el otro lado, troto suave. Este último lo vamos a repetir en 10 ocasiones. Ya chicos, ahora pasamos al desarrollo de la clase, que consiste en 3 ejercicios particularmente. ¿Cuál es el primero de ellos? Para eso vamos a necesitar un palo de escoba y una pequeña pelota. ¿Ya? Explico. De los objetos que utilizamos anteriormente, también reitero que vamos a utilizar 3 de ellos para poder, en este caso, conducir el balón con el palo de escoba en zigzag, evitando perder el control de este. Hacia un lado, hacia el otro, giro y realizo la misma acción de vuelta. Hacia un lado, que es importante evitar golpear fuertemente la pelota para que esta se me escape y perder el control, o en este caso derribar un obstáculo. Por eso es importante guiar el balón con el palo de escoba. Segundo ejercicio, vamos a dejar este implemento de lado y vamos a realizar 10 flexo extensión de codo de la siguiente forma. ¿Sí? Perfecto. ¿Cuál es la única sugerencia para evitar que este ejercicio se realice de una forma errónea? Es importante el apoyo de las manos al ancho de los hombros y evitar llevar los glúteos muy arriba, o en este caso la cadera también muy abajo. La idea es una posición horizontal. Tercer ejercicio. Vamos a utilizar un palo de escoba, una tapita de una botella, la cual vamos a ubicarla en el piso. Voy a poner el palo sobre la tapa y la voy a conducir en 2 cerámicas, evitando que esta se me escape. Una cerámica, paso la otra y vuelvo al centro. Ahora lo voy a ejecutar con la otra mano. Parto sobre una cerámica, vuelvo hacia el otro lado y al centro nuevamente. Que es importante conducir bien la tapita con el palito de escoba. Evitar sobrecargar mucho el palo, si no, en este caso la tapita no va a poder ser conducida por la presión que yo estoy ejerciendo sobre ella. Ahora, ustedes ya tienen toda la explicación, la demostración del ejercicio. Me gustaría que lo pudiesen realizar y me cuentan qué tal les va. Ya chicos, vamos a pasar ahora a la última parte de la clase, que es en este caso el cierre, y vamos a realizar un ejercicio de flexibilidad de acuerdo al ejercicio anterior. Partimos, pies juntos, tronco abajo, 10 segundos. Importante extender las rodillas. Muy bien. Separo piernas, tronco abajo y 1, 2, 3. Importante rodilla extendida. 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora vamos a hacer trabajo de cuádriceps. Extiendo el cuádriceps, talón al glúteo, 10 segundos,
9 y 10. Luego paso al siguiente pie. Por último, separo las piernas, extiendo codos, palmas y dedos entrelazados. 10 segundos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Palma hacia abajo, con la otra extiendo el codo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio la otra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por último, me ubico en el piso, flexo una rodilla, la otra la extiendo y toco punta de pie. ¿Sí? Por 10 segundos. Luego de los 10 segundos, realizamos el cambio con la otra y realizo exactamente lo mismo. Como pueden ver, mi rodilla se encuentra extendida. 8, 9 y 10. Y con eso estaríamos finalizando la clase. Espero que estén muy bien y espero verlos prontamente para poder seguir haciendo ejercicio en el colegio. Saludos. Ticket de salida. Él o la estudiante deberá enviar un video de no más de 30 segundos reportando las siguientes actividades: trasladar el balón en zigzag con un bastón de madera y conducir una tapita con un escobillón a través de las cerámicas. Con esto me despido, espero que se encuentren muy pero muy bien. Les quiero decir que los extraño mucho, que me encantaría poder estar haciendo una clase al medio del patio del colegio, pero tengo la seguridad de que nos vamos a ver muy pronto y vamos a poder jugar y pasarlo bien. Así es que me despido, un abrazo y los extraño mucho.